Bueno, estamos con Nicolás Blandi. Nicolás, buen partido de San Lorenzo. Sí, creo que hicimos un buen partido con muchas situaciones de gol, con volumen de juego, que es lo que veníamos buscando, por ahí lo que nos venía faltando en las últimas fechas, así que nos vamos contentos. Un poco por necesidad, Rafaela se les fue encima y pudieron jugar de contra. Sí, creo que el primer tiempo ellos se cerraron muy atrás, había muy poco espacio y se hacía difícil entrar, y una vez que abrimos el partido con el gol de Leo, ellos se vieron obligados a salir, nos dejaron más espacio para jugar de contra y creo que los aprovechamos muy bien generando muchas situaciones. Hoy hiciste una función diferente, si se quiere, para un número 9, que es más asistir. Sí, bueno, a veces toca, obviamente que uno trabaja para hacer goles y lo que más me gusta es hacer goles, pero también me voy muy feliz cuando puedo asistir y cuando puedo ser útil para el equipo. ¿Lo viste pasar a Facundo por atrás o escuchaste el grito? Porque no, lo escuché que me gritó y vi los botines, viste, tiene unos botines fucsia que son llamativos, así que vi eso nada más. Bueno, ¿y el penal? Una lástima. Sí, una lástima. Quise abrir el pie, vi que el arquero se movió para el otro lado, pero bueno, se me fue un poquito afuera. Bueno, quedaron a 3 puntos. ¿Sueñan también acá? Sabemos que tenemos que jugar para ganar los 2 partidos que quedan y después esperar a ver si los de arriba pierden algún punto. Sabemos que es difícil, que no estamos tan cerca por las fechas que faltan, pero vamos a salir a ganar los 2 partidos. Buen partido, Nicolás. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego.